Juan 1:14. Refieren las historias orientales la de aquel rey del tiempo que, sujeto a tedio y esplendor, sale en secreto y solo a recorrer los arrabales y a perderse en la turba de las gentes de duras manos y de oscuros nombres. Hoy, como aquel emir de los creyentes, Harún, Dios quiere andar entre los hombres y nace de una madre como nacen los linajes que en polvo se deshacen, y le será entregado el orbe entero, aire, agua, pan, mañana, piedra y lirio, pero después la sangre del martirio, el escarnio, los clavos y el madero.